En esta oportunidad. Recording in progress. Y ya estamos televisados. Nosotros vamos a continuar de acuerdo al esquema que nos planteamos como comisión temática y vamos a ver hoy día el mecanismo de aumento de volumen de ahorros y densidad de cotizaciones en el pilar de contribución definida capitalización, incluyendo aportes a la cuenta individual de cargo del empleador, aumento del límite de renta imponible, reducción de lagunas de cotización y cotización de trabajadores independientes, entre otros. Para este punto, nosotros hemos invitado especialmente a quien le damos la bienvenida, al doctor en Derecho de Seguridad Social y director de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el señor Hugo Cifuentes. Le damos la bienvenida, pero antes le vamos a pedir a la secretaria que nos dé la cuenta de la comisión. Sí, presidente. Hay un documento que se recibió, un oficio de la Superintendencia de Pensiones respecto de un proyecto de ley que ingresó a nuestra comisión, que ingresó el 16 de abril, sobre la certificación de enfermos terminales y calificación de invalidez. Ellos lo mandan para que tomemos conocimiento vinculado a ese proyecto, presidente. Recordamos que está citada la comisión mixta para el lunes 27 de mayo, luego de la semana regional, para enfrentar las diferencias que se produjeron entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Son tres puntos en discordia, presidente, que sí. Este es un tema que la ministra la hemos tramitado bastante, la ministra de Desarrollo Social. Así es. Y tuvimos que ponerle fecha, y esa es la razón. Porque el gobierno, de alguna manera, ministra del Trabajo que está presente, yo le quiero decir, el gobierno nos da muy duro a través de los medios de comunicación en cuanto al tema de la previsión, no voy a entrar en detalle, pero resulta que nos manda urgencia de otro proyecto de ley. Entonces, ¿en qué plano quedamos? Tampoco aquí se trata de cualquier proyecto, esta es una cuestión, creo que importante la discapacidad, se ha dicho acá, hay como tres o cuatro artículos que tenemos que llegar a un acuerdo y por eso yo la cité para el lunes. Además que muchas veces los parlamentarios en privado te dicen que no se citen los lunes porque ellos vienen de regiones y de otros, entonces no me atrevo de repente a citar porque resulta que los parlamentarios no alcanzan a llegar. Sí. Sí. Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a mis colegas, a la ministra y al subsecretario, y por supuesto a la secretaría muy eficiente que tenemos. Me hago cargo también de las palabras del presidente de la comisión, porque quiero agregar a aquello que se estaba poniendo para la mixta y que obviamente tiene urgencia, también las indicaciones que se hicieron a Sala Cuna Universal, que no sé si se consignó su llegada a la comisión, se leyó, pero me parece que también es un tema que tenemos que tratar y tenemos que ver. Ahí hay diferencias importantes respecto al proyecto que viene con cambios sustantivos. El primero de ellos, el aumento de la cotización para la creación del fondo, que es bien importante. Y segundo, habría una exclusión del mundo de los jardines infantiles privados, que lógicamente que no solamente tendría efectos en términos de la cantidad de oferta disponible para poder acoger masivamente también a los niños que puedan ir a los jardines infantiles, sino también significa una exclusión que yo creo que está totalmente fuera de lugar, porque hay también problemas con el reconocimiento oficial y el tratamiento que se le da al reconocimiento oficial respecto a aquellos jardines que son de tuición pública con respecto a aquellos que son privados. Parece operar o haber o existir
una suerte de desconfianza tácita en el mundo privado, y necesitamos, requerimos también por necesidad, ya hemos visto lo que ha pasado con las matrículas precisamente en los colegios y la capacidad que tiene también el mundo escolar para poder recibir a un montón de personas, de niños que están quedando fuera de la escolaridad precisamente porque la oferta no es suficiente. Entonces, me parece que ese asunto en particular, que ya lleva mucho tiempo sin discutirse, a paso muy cansino, particularmente en la Comisión de Educación, y finalmente terminó saliendo. Yo recuerdo que habiendo presidido esta comisión, como muy bien lo hace hoy día el presidente Moreira, sacamos eso con votos unánimes por parte de todos los senadores de esta comisión, y con una mayoría muy importante luego en la sala. Se demoró más de un año en la Comisión de Educación, y ahora el gobierno, que no había hecho indicaciones, tenía plazo hasta el 6 de mayo e hizo llegar esas indicaciones, pero me parece también que son proyectos que tenemos que tratar. He visto también en la cuenta de ayer de la sala que se le puso urgencia suma al proyecto de pensiones, lo cual me parece también, y este es otro tema, que va en la línea de lo que dice el presidente. Se presiona públicamente por una serie de proyectos, se pone urgencia suma a un proyecto que tiene un cronograma de trabajo, ¿verdad? Y que nosotros hemos sido claros que, así como viene el proyecto idéntico de la Cámara de Diputados, sin cambios y sin haberse reunido también la Comisión Técnica precisamente para zanjar en qué escenario de acuerdos podemos estar en distintos temas, habiéndose tratado siquiera uno de ellos, que se le ponga urgencia a efectos de, como se ha dicho públicamente, tratar de sacarlo para la cuenta pública, la idea general de legislar, sencillamente se va a rechazar. Yo quiero ser meridianamente claro en esto, porque es lo que hemos sostenido en esta comisión de manera general. Entonces parece, y yo conversé con distintas personas al interior del gobierno, que no estaban del todo de acuerdo también con esta disposición de poner urgencias cuando nosotros tenemos acuerdos para votar la idea de legislar una vez que hayamos visto una serie de temas, para lo cual nosotros nos reunimos con usted, ministra, nos reunimos con, por su intermedio, presidente, nos reunimos con el ministro Marcel para acordar un cronograma. Entonces yo creo que el gobierno tiene que un poco ponerse de acuerdo internamente respecto de qué quiere priorizar, cuáles son las urgencias, cómo finalmente habilitamos el trámite legislativo con la anuencia también de los senadores, y entendiendo que no se puede, por una parte, predicar con el garrote y por otra parte poner zanahorias sin tener acuerdos. Y eso es lo que a mí me cuesta entender. Tenemos proyectos importantes, creo que hay que tratarlos todos, pero aquí parece haber muchas contradicciones en la forma en la que se están abordando las urgencias y la manera en que se legislan estos proyectos. Muchas gracias, presidente. Ministro, tiene la palabra usted. Buenos días, presidente, bueno, senadores, senadora, subsecretario y a todos los funcionarios del Congreso. Quería solo poner alguna información sobre la mesa. En el tema de esa lacuna, el proyecto avanzó a instancias de la oposición, se aprobó en la Comisión de Educación, se llevó a la sala y se nos pidió poner indicaciones. Por eso se pusieron el 6 de mayo, pero el proyecto, el Ejecutivo no lo ha puesto urgencia porque prioridad hoy día es pensiones, y entendemos que hay una solicitud que ha hecho nuestro gobierno para aprobar la idea de legislar, pero también entendemos que ustedes definieron un cronograma de trabajo. O sea, yo en esto quiero ser bien clara, pero en la medida que podamos avanzar en una cosa, seguramente vamos a poder seguir avanzando en las demás. En relación a el tema de equidad salarial, presidente, yo le había solicitado con anterioridad, que era lo que le quería preguntar, porque uno de los temas que nos pasa es la empleabilidad de las mujeres y el tema de los salarios. Entonces son temas bien vinculados y cruzados al tema previsional y a la densidad de la cotización. Nosotros tenemos intenciones de indicar el proyecto que está acá en esta comisión. Queríamos avanzar en la idea de legislar para que se abriera un plazo de indicaciones. Nosotros hacemos nuestro trabajo tripartito y recoger opiniones. Tenemos ya algunas propuestas que se han hecho, reconociendo lo que ha ocurrido en los demás países, porque abordar el tema de las brechas salariales no es fácil, y que son de carácter promocional. En Chile hay una ley de igualdad de remuneraciones, sí, que no dio resultado, digamos. Entonces, para efectos de esta comisión, este ministerio, en representación del gobierno, tiene como primera prioridad pensiones.
pero sin duda en la agenda está Salacuna y equidad salarial, solo para ponerlo sobre la mesa y ver cómo vamos resolviendo ese trabajo, porque son temas que igual, en el de Salacuna en particular, estamos todos de acuerdo, pero tenemos en los detalles, cierto, que ponernos más de acuerdo. Yo solamente por su intermedio, presidente, para a propósito de la preocupación del senador Cruzcoque, el sector privado no está excluido. Yo leí también una columna que decía podría estar excluido, no está excluido. Lo que pasa es que antes estaba excluido el sector público. Ahora se incorpora también el sector público en la oferta porque tenemos problemas de oferta, incluso si sumamos sector público y sector privado. Eso debería poner el presupuesto, no por un fondo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Financiar Salacuna? Es que ya, yo estoy hablando primero de la oferta de Salacuna y respecto del financiamiento de Salacuna, eso es buena idea. La propuesta que había, que era un 0,1% de la cotización, estábamos hablando de una suma de ciento y algo mil pesos para Salacuna. Es el problema que tiene. Entonces, sigue estando ese 0,1, sigue habiendo el aporte estatal que había, pero se suma otro 0,1 más tratando de alcanzar, aunque sea el piso mínimo, que es 4,11 UF. Se ha hecho también la crítica por parte de algunas organizaciones mujeres muy importantes del país que han empujado mucho los derechos de las mujeres, que este monto podría ser insuficiente, y eso yo creo que está abierto a la discusión. El punto es que cada vez que se requieren más recursos, de alguna parte tienen que salir. Ese es el punto. Pero eso es para conversarlo, digamos. Yo creo que aquí hay un buen esfuerzo. Ese proyecto de Salacuna, en lo laboral, está acá. Pero en lo educativo, está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación. Es que aquí está esto. Sí, pues lo laboral está acá, que es lo que nos corresponde. Y esto, ministra, yo estuve leyendo el proyecto. Ya. Es bastante malo el proyecto y yo lo que siento que más allá de repente se usan conceptos. A ver, ¿quién no va a estar de acuerdo porque haya igualdad salarial entre el hombre y la mujer? Se hizo un proyecto de ley, un proyecto de ley. Y este proyecto de ley, digamos, esto se mandó a mujer y a trabajo. Entonces, yo creo que es mejor que lo vea mujer primero y después lo vemos nosotros. Lo que pasa, claro, perdone, senador, sí. Lo que pasa es que yo le estaba hablando de Salacuna. Perdón, no se preocupe. Y respecto de equidad salarial, nosotros queremos sustituir el proyecto. Efectivamente, creemos mejores propuestas que lo pueden mejorar, pero para eso nos gustaría poder avanzar en la idea de legislar, porque entendemos que en materia de equidad salarial no van a haber diferencia, salvo... ¿En serio? Ah, yo pensé que estábamos todos en que hombres y mujeres ganaran igual, de acuerdo a la labor que cumplían. Ministra, mire. No, pero déjeme terminar, sí, si me permite, presidente. Sí, está bien, yo lo voy a dejar terminar, porque pero usted no nos diga cosas como aquí, como le dijera, no, son hasta provocativas. No, pero es que si usted me dice que hay diferencias. Hay diferencias porque no puede ser que el gobierno siga mandando proyectos de ley en un momento que estamos viviendo una situación bastante difícil. Eso no significa que nosotros no queramos avanzar. Lo que sí sucede es que aquí se mandan puros proyectos especialmente para las pymes, para todas estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo creo que le estamos cargando la mata. Y por otra parte, quieren avanzar en materia de previsión. Entonces, está bien que usted defienda sus posiciones, está muy bien que usted defienda sus posiciones, pero nosotros aquí tenemos que legislar de acuerdo a las posibilidades que tengamos. Está bien, entonces, senador, si me permite para terminar y le entrego el tiro a la palabra, disculpe. Mire, ¿sabe qué? No, perdone. Gracias. No, el ánimo no es polemizar, porque lo que pasa es que por eso le pregunté y... a propósito de lo que usted señala que es provocador, a mí me suena muy provocador cuando usted dice en equidad salarial hay diferencias. O sea, porque yo entiendo que partimos todos del principio de que el trabajo se debe remunerar sin perjuicio del género de la persona. Ahora, el proyecto de ley que nosotros queremos presentar, como señalé, tiene que ver mucho con la experiencia europea, que no tiene que ver con que de un día para otro se igualen remuneraciones, porque sabemos que eso es una dificultad que hoy día existe en el tema remuneracional. Entonces, nos gustaría que ese proyecto es el que queremos sustituir, senador, si eso es lo que le acabo de decir. Y para sustituirlo necesitamos que ustedes nos habiliten la posibilidad de colocar indicaciones. No, si no tenemos tanto apuro, lo que pasa es que yo lo había conversado con usted y pensé que estábamos de acuerdo. Ahora, no, si ese proyecto está acá hace mucho tiempo. Pero la idea es legislar, pues, senador. ¿O tampoco la idea de legislar? No, si nosotros no los podemos obligar a nada. Pero la duda que tengo es, ¿no hay acuerdo en la idea de legislar? ¿Sí? Pero eso no significa que lo vayamos a votar. Lo que pasa, bueno. Presidente, ¿podemos hablar de demás, no? Perdón, yo me callo porque en el fondo lo que quiero solamente para que quede fijo, nuestra prioridad es pensiones. Sabemos también que es importante avanzar en Salacuna.
y queremos en algún minuto avanzar en equidad salarial y esperábamos hacerlo pronto para poder abrir el proceso de diálogo para las indicaciones. Pero bueno, gracias, senador. Mire, yo creo que todos los temas laborales que hoy día están en la mesa son absolutamente prioritarios. O sea, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres lo venimos pidiendo hace muchos años. Se hizo un intento en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el primero, se trató de hacer algo y, en definitiva, como no era obligatorio, no se logró poder encontrar, ¿no es cierto?, este objetivo que para nosotros, por lo menos, y yo creo que para todos nosotros es importante este equilibrio que tiene que tener entre los sueldos de los hombres y las mujeres. La sala cuna, de la misma forma. Y sin duda, y a propósito de lo que decía, ¿no es cierto?, el senador Cruzcoque, el presidente fue requerido precisamente en mi región, por un adulto mayor, por una mujer adulto mayor que necesitaba mejorar su pensión. Y a partir de eso, el presidente de la República dice, mire, nosotros necesitamos que esto se vote en el mes de mayo, y está en su justo derecho de pedirlo, ¿no? Porque esto es necesario y urgente, y es por eso que cuando usted dice, bueno, algunos no podemos llegar, ¿no es cierto?, a tener otros días para poder... Nosotros estamos absolutamente disponibles, y lo conversábamos con el senador Saavedra. Pero presidente, de mi parte, por lo menos, usted sabe que yo tengo toda la disposición del día que usted nos diga, a sesionar cuantas veces usted nos diga para sacar esto, entendiendo que tenemos que tener un acuerdo, si no, vamos a llegar a la sala y vamos a perder, ¿no? Pero yo le pido, por favor, que hagamos todo el esfuerzo posible, llegar a un acuerdo lo antes posible en esta materia que es urgente. Y por último, yo entiendo que no hay puntos varios en esta comisión, pero yo no puedo dejar de hablar de un nuevo accidente laboral en Codelco, un nuevo accidente en el Teniente, donde hay 5 trabajadores que sufrieron, ¿no es cierto?, heridas complejas y graves. Y es por eso que quiero pedir a la Dirección del Trabajo que nos puedan poder saber, ¿no es cierto?, cuántos fueron los últimos accidentes laborales, los últimos 3 años, y qué medidas ha adoptado la gerencia de Codelco para reducir esta alta tasa de accidentabilidad que tenemos y las inversiones que se están realizando, presidente. Si le parece a la comisión, porque es gravísimo lo que está sucediendo, además, es una de las empresas más importantes del Estado y vemos que existen accidentes todos los días, sin contar lo que ocurrió hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, en un incendio que se produjo en uno del trayecto de un bus, ¿no es cierto?, hacia el Teniente. Gracias, presidente. Ok, gracias. Bueno, sí. Sí, de acuerdo. Porque yo no toco la campanita porque... Ya. Bueno, pasamos a escuchar a nuestro invitado. Profesor, usted tiene la palabra y aquí lo vamos a escuchar atentamente, sus recomendaciones. Buenos días, presidente. Gusto de saludarlo. Saludo a los señores senadores, a la señora senadora, por su intermedio, también a la ministra, al señor subsecretario, y vi pasar por ahí a don Juan Pablo Letelier, aquí si es que está ahí, lo saludo con afecto. Trabajamos juntos también este tema de pensiones en anteriores tiempos, y lo mismo entiendo que está Francisco del Río y otros ahí que han sido colaboradores en esta materia. Presidente, y mire, yo voy a compartir una presentación, si me permiten, y quiero a la vez disculparme, primero agradecer que me hayan invitado, y segundo disculparme porque no pude estar presente como me gustaría en la sala de la comisión, pero compromisos con mis alumnos a las 3 de la tarde me obligan a estar con ellos también. Así que por eso me disculpo por no estar allí. Y trataré desde aquí de colaborar de la mejor manera. Bueno, nosotros estamos hablando de pensiones. La pensión constituye al menos uno de los 9 regímenes que integran la seguridad social. Es decir, nosotros estamos abordando una parte central del sistema. No estamos... como suele, está pasando mucho, senadores, en que se tiende a confundir
cuando se habla de seguridad social y solo quedarse en pensiones. Yo sé que me permito hacer esa observación porque es importante, porque uno lee, escucha por ahí que se habla, poco menos que la seguridad social son solo las pensiones, y bien lo sabe esta comisión que esto no es así. Bueno, este es un proyecto en general que trata de una reforma estructural al sistema de pensiones, en particular al componente contributivo, es decir, al que se establece por cotizaciones. El proyecto propone un mecanismo mixto de articulación en lo financiero y en lo administrativo de este régimen mixto, ¿eh? Y además con importantes cambios paramétricos. ¿Cuál es el objetivo central de hacer una reforma al sistema de pensiones? Bueno, es mejorar las prestaciones actuales y futuras. Esto siempre va a ser un tema en todo sistema de pensiones. Siempre los pensionados van a querer mejores pensiones. Pero los hechos nos muestran, ¿verdad? Y no es motivo de mayor debate en esta sala, de que las pensiones tienen una dificultad nuestra. Tenemos una gran, digamos, cobertura de pensionados. Gran parte de la población de 65 años, casi toda, tiene acceso a pensiones en Chile. Lo que ocurre es que el nivel de la pensión, en particular la autofinanciada, por capitalización individual, no da las tasas de reemplazo adecuadas en cualquier fórmula que usemos, ¿de acuerdo? Y tenemos dificultades muy importantes con la pensión de la mujer. Generar niveles de pensión contributiva socialmente aceptable es el objetivo de esta reforma. Y que el mejoramiento de ella vuelva a ser efectivo, que la pensión garantizada universal efectivamente sea un complemento de la pensión autofinanciada. Casi lo dice nuestra legislación, pero en los hechos, para la mayoría de la población, la PGU es la parte principal de su pensión y la pensión autofinanciada es un complemento. Yo creo que esta reforma debe avanzar en esa línea de que la pensión autofinanciada se convierta en lo central del sistema. Y por supuesto que hay que mitigar los principales riesgos que afectan el nivel de las pensiones. Y eso implica referirse a los aspectos paramétricos, que serán punto central en esta conversación en el tiempo que pueda intervenir. Hay que, por supuesto, toda discusión de un sistema de pensiones debe asegurar sostenibilidad, tanto en los beneficios como en las fuentes financieras del sistema. Yo la presentación que hago la efectúo desde el punto de vista de la seguridad social y del derecho de la seguridad social. No soy economista, soy abogado, y por consiguiente mis observaciones están en esa línea y tienen, por cierto, la debilidad que no abordo adecuadamente, a lo mejor todos los aspectos financieros que hay involucrados en un debate de pensión. Quiero decir, además, que este proyecto que se está discutiendo, todos lo sabemos, pero no es malo no recordarlo, es el tercer intento de efectuar una reforma al sistema. La Comisión Bravo, de la que llamada Comisión Bravo, que me tocó integrar, hizo un esfuerzo importante. Hubo proyectos del presidente, de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera y ahora del actual gobierno con el presidente Boric. Bueno, estamos en un punto en que no sé si podemos seguir, en mi opinión, demorando una necesaria reforma. Lo digo desde el punto de vista estrictamente del sistema de seguridad social. Bueno, lo que, como dijo el presidente al inicio de la sesión, el objetivo aquí es, en esta conversación, es qué pasa con las cotizaciones, el volumen de ellas, cómo se aporta a la cuenta individual por el empleador, qué pasa con la renta líquida, cuál es el límite imponible, qué pasa con las lagunas de cotización,
qué pasa con los trabajadores independientes y la cobranza de imposiciones. No vamos, no, por supuesto, por tanto, no corresponde entrar hoy día en los aspectos estructurales que tienen su importancia no menor. Lo que corresponde es abordar los aspectos vinculados a considerando los paramétricos. Me concentro en el financiamiento, en las cotizaciones. Conviene dejar dicho, presidente y senadores, de que el régimen de pensiones del pilar contributivo, que es del que hablamos hoy día, es obligatorio. Me va a decir, pero ¿por qué dice eso? ¿Para qué ocupa tiempo en esto? Porque en realidad, si un sistema de pensiones no es en cuanto a la incorporación obligatorio, es un sistema débil, frágil, y que no corresponde con lo que debe ser. Acordémonos que en el año 80 se estableció que los independientes se podrían incorporar voluntariamente. Al final del periodo, solo un 3% de ellos se habían incorporado, y debo agregar además que con la obligatoriedad que se estableció en la, con la reforma del 2008 y que recién vino a entrar en vigencia el 2017, se ha logrado un incremento que el otro día el profesor David Bravo en esta misma sala mostró el porcentaje de ellos que se han logrado incorporar. Tenemos ahí entonces un problema. El régimen de capitalización, en este caso, o un régimen de reparto o un régimen de seguro social, solo se ordena en base a cotizaciones. La cotización de hoy día de un 10% es imposible mantenerla a futuro. Es imposible que con un 10% se puedan financiar pensiones. Imposible, basta ver los datos. Entonces, es para avanzar a una tasa de reemplazo relativamente razonable, independiente del modelo de tasa de reemplazo que queramos usar, para lo cual tenemos muchas experiencias que podemos, digamos, poner, se pueden poner a la mesa, no solo por mí, sino que por otros expertos, el incremento de la cotización en un 6% es principal. Es principal, y como lo señala el derecho comparado y las normas internacionales, en particular las de la OIT, el empleador debe asumir esta cotización. La debe asumir porque... La regla es que al sistema contributivo concurran trabajador y empleador. La regla general es que concurra, comparada, es que concurra el empleador con mayor aporte que el trabajador. Bueno, nosotros tenemos esta fórmula en que iremos, me imagino, con la progresividad necesaria, incrementando este 6% en relación con lo que es la situación del mercado de trabajo. Quiero... si me permiten, hacer una precisión en relación a lo que es la cotización. Tiende a hablarse en el lenguaje cotidiano de impuesto. De impuesto al trabajo. Bien, desde una mirada económica podemos señalar eso. Pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, que es lo que a mí me corresponde, la cotización no es un impuesto. Es una exacción para fiscal que el constituyente estableció en el 19 número 18 y que está destinado a financiar prestaciones de seguridad social. O sea, por tanto, no tiene vínculo alguno con el concepto de impuesto que establece nuestra legislación. Y enseguida, yo no me parece que respecto de la cotización obligatoria que tienen que efectuar todos los trabajadores se hable de ahorro. Porque el ahorro, que está bien definido a propósito de la voluntariedad, no calza, en mi opinión, aquí, atendido que estamos frente a un régimen estrictamente, totalmente obligatorio. Bueno, dicho eso, me voy inmediatamente a lo voluntario. Entonces, tenemos un sistema contributivo que requiere aumentar las cotizaciones. El ánimo y los acuerdos hasta aquí avanzan a un 6% de cargo del empleador en un periodo gradual. Pero eso no se opone a que nosotros, como el mismo proyecto lo establece, mejorar el tercer pilar, es decir, el voluntario. En este ámbito, que surgió ya hace 20 años esta fórmula y que se arrastra de los inicios con la cuenta de ahorro voluntario, de los inicios de los 80,
no ha logrado impactar de la forma que debiera. El ahorro previsional voluntario, tanto individual como colectivo, no ha tenido en los sectores medios y de trabajadores mayoritarios el impacto que se requiere. En el proyecto de reforma se incluyen algunas medidas que tienden a mejorarlo y vale la pena concentrarse y darle tiempo a ellos por la importancia que tiene. Y se lo digo de esta manera, porque la tendencia comparada, especialmente en la Unión Europea, es a avanzar en programas voluntarios y colectivos de ahorro complementario. Es decir, en que el empleador establece, en algunos casos por ley, la obligación de constituir un fondo al que se cotiza para los trabajadores y lo sigue, cambie o no de empleo, a fin de que por esa vía complemente la pensión que le otorga el sistema público de pensiones. Hay bastante literatura en esto y si hubiera interés en avanzar, hay expertos en nuestro país que conocen experiencias en Inglaterra y en otros lados de cómo esto se está avanzando y que resulta importante considerar. Me voy al seguro de lagunas. Y permítame primero quedarme con lagunas. La expresión lagunas es muy propia nuestra, pero no tiene, digamos, a nivel comparado no la vamos a encontrar y nos preguntan qué es la laguna chilena. Entonces, la laguna previsional corresponde al antiguo concepto de nuestras cajas de previsión que establecían que para poder pensionarse había que tener un tiempo determinado de cotizaciones. En el sistema de capitalización individual el tiempo no importa mucho, salvo en lo que se refiere a los convenios internacionales. En la capitalización lo que importa es el saldo. Entonces, pero lo que se quiere hacer y con justa y con absoluta razón y que ya se ha avanzado es establecer un mecanismo por el cual los trabajadores y trabajadoras que están cesantes y haciendo uso de prestaciones del seguro de cesantía, los giros que efectúe, no solo del Fondo de Cesantía Solidario, como ocurre hasta ahora, sino que también de la cuenta individual de cesantía, estén sujetos a cotizaciones para el sistema contributivo de pensión. Quiero decir con esto que el Fondo de Cesantía Solidario, que está estructurado en base a las cotizaciones del empleador y un aporte menor del Estado, se va a hacer cargo, o debe hacerse cargo, según esta propuesta, de que los trabajadores que están haciendo uso de los giros de la cuenta individual tengan también cotizaciones por ese periodo. De esta manera, entonces, esta fórmula que se empezó a desarrollar en el año 2015, con una reforma de aquella época, se trata de avanzar a que las cotizaciones durante el periodo cubierto por el seguro de cesantía corren de cargo, para decirlo de esta forma, del empleador y en parte del Estado. Porque este es un seguro social y por consiguiente, en esto que es el fondo social, son ellos los que, o sea, van a ser recursos de los empleadores y del Estado los que van a financiar una cotización. Es por poco tiempo, es por los meses que se esté recibiendo prestaciones de cesantía. Es además sobre el monto del giro que se esté efectuando. No tiene una relación directa con el monto o la base que se estaba cotizando al momento de perder el empleo. Pero es una línea de avance que, entendemos, no va a tener ninguna, como concepto, ninguna, digamos, crítica, por ser absolutamente conveniente. Y que esto se arrastra, además, ya venía en proyectos anteriores, el establecer la cotización ampliada en esta materia. Los independientes. Bueno, ¿cómo generar incentivos a la formación y a la mayor recaudación? Y los independientes, llamados así
aquellos que no, digamos, no, que prestan servicios a terceros por cuenta propia, son un sector complejo para la seguridad social, lo ha sido siempre. Siempre los independientes han sido los incorporados en la historia de Chile a la seguridad social escasos y a nivel comparado también con muy baja afiliación y cotización. Entonces, los únicos independientes que a la fecha la legislación nuestra ha logrado incorporar a la seguridad social son los independientes obligados que emiten boletas de honorario. 42 número 2 de la ley de la renta. Ese es el sector incorporado. Pero tenemos otro importante grupo de trabajadores que en su momento habrá que considerar. Existen muchos independientes formales desde el punto de vista de su regulación de su actividad, pero no resultan obligados de cotizar. Es decir, voy a poner un ejemplo si me permiten. En Brasil, un taxista, para tener la patente para conducir, junto con haber pagado los derechos municipales o fiscales que correspondan o del Estado, tiene que haber cumplido con su obligación de seguridad social. De otra manera, no obtiene el permiso. Entonces, este es un debate de más largo tiempo. Yo creo que es de más largo tiempo que lo que se necesita ahora para avanzar en la reforma de pensiones. Pero es conveniente darle tiempo a ver cómo a los independientes que son formalizados desde el punto de vista municipal, de impuestos internos, es decir, hay muchas maneras, puedan también incorporarse, como ya se logró hacer, respecto a los independientes que emiten boletas de honorario. En Chile hay una, como en la mayoría de los casos, los independientes tienen una cultura de autosustentación. Entonces, pensar en fórmulas voluntarias de cotización de los independientes, dudo en su efecto. Ya comenté al inicio de la dificultad de dejar a libertad el afiliarse o no. Por supuesto que estas fórmulas requieren de incorporación un periodo largo de gradual de incorporación. Es cosa de ver lo que ha pasado con la incorporación de los independientes obligados. Las leyes del año 2008 y se fue retrasando hasta que recién en el 2017 se inició con el proceso de cotizaciones obligatorias que todavía tiene varios años para estar en pleno régimen. En seguridad social y en pensiones, la gradualidad es muy importante por los inmensos recursos que hay comprometidos y respecto de los cuales, para que cuando llegue a estar en régimen, no haya afectado gravemente la economía nacional. Hay que incentivar la formalización laboral, por supuesto. Solo voy a poner dos. Uno que se comentó al principio en esta sesión, la sala cuna. La importancia de una sala cuna universal, llamémosla como queramos. Así como en su época, si me permiten, fue un gran avance que las empresas dieran sala cuna a aquellas que tenían 20 o más trabajadoras, hoy día no es posible pensar de que toda persona que quiere trabajar y tiene niños menores de 2 años no se incorpore. ¿Eso es seguridad social? Estrictamente no es seguridad social, es protección social y está asociado directamente con el empleo. Pero por esa vía se logra incorporación al mercado de trabajo. Y por último, yo soy de la opinión, y eso se discutió en su momento en la Comisión de Usuarios de Pensiones, la importancia de la educación cívica. Y me refiero, a lo mejor el nombre hoy día no es muy correcto en el ámbito educacional, hablar de educación cívica. Pero en fin, yo creo que me entenderán ustedes cuando digo que en el colegio, en la formación secundaria, debe haber espacio para que los alumnos tengan un acercamiento a lo que son las obligaciones que como ciudadanos tenemos, los derechos y las obligaciones que tenemos en relación, por ejemplo, con lo que será nuestro futuro pensional. Y los esfuerzos que se han hecho por el Fondo de Educación Previsional han rendido esfuerzos, pero no son suficientes. Hay que avanzar a fórmulas más globales y creo que la educación cívica es un espacio. Y permítame, por último, un tema aquí. Me adelanté, creo. Ah, perdón.
entro ahora al tema de la edad de pensión. La edad de pensión en este proyecto está tocada indirectamente a través de mecanismos por los cuales se incentiva a los y las afiliadas a permanecer en el empleo y obteniendo algunos beneficios de retrasar la edad de jubilación. Es una manera, es una forma de avanzar. Pero sin duda, nosotros tendremos que en un momento dado avanzar en definir con una fórmula de ir avanzando con la lentitud que corresponde, con la pausa necesaria, aumentar la edad de pensión. Y a mí me parece que la fórmula está dada en que exista en el ámbito de lo paramétrico de los sistemas de pensiones una comisión especializada. Le oí a David Bravo el lunes que habló también de esto. Yo quisiera coincidir con él en la importancia de que avancemos a la creación de una instancia de alto nivel técnico, con independencia y con solvencia adecuada, que entre a avanzar en los proyectos de fondo que tienen que ver con edad, con tasa de cotización y con tasas de reemplazo. Creo que esos puntos se tienen que ir adecuando conforme la esperanza de vida de la población, el nivel de ingresos, las remuneraciones, para irse adecuando. Y ahí se requiere, en mi opinión, un ente especialísimo en eso. Tiende a decirse que sea como el Banco Central. Yo no digo como el Banco Central. Digo nomás que tenga la autonomía necesaria y suficiente para obrar y que incluso tenga un reconocimiento que es supra legal, si es necesario. El tope imponible. ¿Por qué hay un tope imponible? ¿Por qué las personas que no cotizan por el total de lo que ganan? La verdad que me lo estaba preguntando estos días para esta conversación y lo único que llego es que hay un deseo de que haya un nivel de remuneración imponible que nos asegure un monto de pensión a esas personas que están en esos rangos de remuneración relativamente adecuados a su situación de pensionados. Pero ¿por qué no puede ser todo? En mi opinión, el elevar la cotización de la 84.3 UF, que es el tope imponible actual en pensiones, a la 126.6, que es para el seguro de cesantía, es del todo razonable y hay que hacerlo con la gradualidad. ¿Qué resultado vamos a tener con eso? Depende. Si nosotros estamos en un sistema de capitalización individual, lo que tendremos es un aumento de la pensión de quien tiene cotizaciones más altas. Si estamos con un complemento mixto de seguro social, ahí entraremos en el segundo objetivo que tiene la seguridad social y que a veces lo olvidamos, que es la redistribución de ingresos en el ámbito contributivo, independiente de lo que tiene que hacer el Estado, porque el sistema contributivo, el segundo pilar, tiene, en mi parecer, elementos, y aquí hablo como profesor universitario, estoy hablando en esa condición, tiene que tener elementos de solidaridad intra el sistema. Bueno, me quedo ahora con el recaudo y cobranza de cotizaciones. Bueno, este tema tiene unas complejidades que seguramente los señores y señoras senadores conocen, y es una materia central, porque aquí hay temas con la evasión y la elusión. Así como la senadora Sepúlveda, con toda razón, decía, infórmenos de lo que pasó con este accidente en la mina el teniente, y se recurre a la Dirección del Trabajo, yo me pregunto, ¿cuál es la capacidad que tiene nuestra Dirección del Trabajo? ¿Cómo la debemos fortalecer para que actúe en estos ámbitos también de revisión de la evasión y la elusión en materia de seguridad social? ¿Cómo avanzamos en la formalización de relaciones laborales que están alejadas por falta de un adecuado control? ¿Cuál será el mecanismo? ¿Cruce de información? ¿Pases de datos? Hoy día la inteligencia artificial, no soy experto para nada en ese tema,
pero por lo que escucho a los expertos, nos ofrece todos los elementos para avanzar en un adecuado control, mejor control del sistema de entero y pago. Hay otro punto ahí. Nosotros hoy día, nuestra legislación autoriza a que el empleador declare y no entere. Ahí tenemos un punto que hay que conversar en su momento. El otro es el de la estupenda ley Bustos que se dictó en su momento sobre el impedir finiquitar una relación laboral si no estaban al día las cotizaciones previsionales. ¿Qué está pasando ahí, senadores? Está pasando que en muchos ámbitos se están llegando a acuerdos que descartan la idea de la relación laboral habiendo existido a objeto de evitar pago de cotizaciones previsionales que podrían ser muy altas. Ese es un tema muy gordo, si me permiten, que cabe estudiar. Y por último, para no aburrir más, la revisión del proceso de cobranza judicial. Así como en el tema de las ISAPs teníamos una judicialización enorme, sería conveniente reunir antecedentes de cuántos juicios previsionales existen por recaudo de cotizaciones, porque las AFP tienen la obligación de iniciar una acción judicial por no pago de cotizaciones, porque de lo contrario responden ellas. Entonces nosotros tenemos una cantidad de demandas en esta materia muy alta y el procedimiento laboral requiere una revisión y una conversación para ver cómo lo resolvemos. Termino. El autopréstamo. Yo podría decir, si me permite, senadores, no hablemos de esto. ¿Cómo un sistema de pensiones va a estar interesado en prestarle el dinero que es obligatorio incorporar a los fondos de pensiones para que después se tomen para uso de situaciones que normalmente van a estar asociadas a dificultades importantes del afiliado o su familia? Bueno, pero para eso existen otros instrumentos de la seguridad social. Voy a citar solo los servicios de bienestar, las cajas de compensación. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿No es ese el espacio para avanzar en materia de atender las necesidades que pueda tener un afiliado? Si es este concepto que nosotros tenemos, clarísimo respecto a 3.500, como el dinero es de mi propiedad, y existe una llave que está dada porque es una modalidad de pensión en que no se puede disponer de los recursos sino hasta determinada fecha. Y con los aprendizajes, mal aprendizaje que tuvimos con los retiros, aparece esta idea de los autopréstamos. Solo decir que me parece lo más inapropiado que hay. Señor presidente, le agradezco mucho el tiempo que me dieron y quedo a disposición de los señores senadores por si hubiera alguna consulta. Muchas gracias, profesor. La verdad que dejó para el último el autopréstamo. Bueno, yo quisiera ofrecer la palabra a los miembros de la comisión, en primer lugar. Los miembros de la comisión, senador Galilea, senador Cruz Coque. ¿No? Senador Saavedra. Preguntarle al profesor... porque conectándolo con lo que dijo el profesor Bravo el lunes en que asistimos a la comisión en el Congreso, a pesar de que había que estar después acá en la reunión de comité, sí, hay que coordinar las cosas, sí, eso es lo único que pide uno. Hay que pedirle a la mesa que la coordine. No, pero uno también tiene que hacerlo. Mire, ¿cuánto estima usted la gradualidad de los 6 puntos adicionales que no son de los trabajadores porque son de los empresarios? A pesar que entiendo que por los medios de comunicación se está diciendo una cosa en contraria, que habría que revisar también cómo se usan los recursos que son de los trabajadores para la promoción de ideas que son distorsionadas. Pero reitero la pregunta, ¿él tiene alguna estimación respecto a la gravedad de los 6 puntos para que no tenga esta colisión con el mercado del trabajo? Atiendo inmediatamente, presidente. Sí, sí, aprovechemos mientras se prepara el senador Edwards, que tiene un par de preguntas. Muy bien. Mire, el 6% y la gradualidad.
Puedo equivocarme, entiendo que es 8 años la propuesta que hay en el proyecto. Si son 8 años, ¿no parece un periodo razonable para su aplicación? A mí me parece que estoy de acuerdo que no se puede aplicar el 6% de un día para otro, porque además un 6% representa incrementar la cotización en un 60%. Es bastante, si lo miramos desde esa perspectiva, pero es poco respecto a lo que necesariamente debería cotizarse en general para pensiones, porque la media en la OSD es más alta que 16. Entonces, nosotros teníamos que avanzar hacia allá. El punto es que si son 8 años, a mí me parece que es un... entiendo que David Bravo habló de asociarlo un poco a cómo se movía la empleabilidad, qué pasaba con el empleo. Creo que no es una mala propuesta esa, pero a mí me parece que 8 años ya es suficiente, senador, si me permite, senador Saavedra, para... Si es que son 6 años, a lo mejor me he equivocado, me corregirá la señora ministra o el señor subsecretario. Senador... Rojo Edwards, ministra. Gracias, presidenta. Agradecer la presentación del profesor. Solamente señalar que la cotización está incorporada en el proyecto. La idea que sea en un mínimo de 6 años a 8. ¿Por qué? Porque los 4 primeros puntos se integran en una lógica de un 1% anual y los últimos 2 en atención a factores que tienen que ver con la economía, entre otros el empleo. Por tanto, dependiendo de si se cumple o no el parámetro, se incorporarían en un 1% o en un 0,5% mensual. Y en segundo lugar, agregar que si esto lo hubiésemos aprobado la primera vez que se propuso la cotización del empleador, ya con los 10 años que han transcurrido, ya estaría en régimen. Así que sería bueno poder avanzar en este tema. Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias. Mire, acabamos de recibir, bueno, saludar al profesor, que siempre es un agrado escucharlo, siempre es un agrado escucharlo. Es decir, sí, que acá estábamos revisando aquí con el senador Saavedra esta nueva arremetida de las AFP en relación al 6% de cotización, ¿no? Y recordar que las AFP siempre han tenido una actitud bastante, yo diría, agresiva cuando quieren existir algunos cambios, ¿no? Esa agresividad que la hemos recibido en las cartas, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros, desde nuestra propia AFP, y cómo ocupan los recursos de los afiliados en poder, ¿no es cierto?, hacer este tipo de propaganda. Entonces, a mí me gustaría solicitarle, presidente, la posibilidad de oficiar a la superintendencia, y yo quiero saber cuántos son los recursos que hoy día está ocupando las AFP en relación a este tipo de campaña. Porque yo, la AFP en la que yo estoy, yo quiero saber, ¿no es cierto?, de mis recursos, los recursos que tenemos todos ahí, sí, ¿cuánto está ocupando en hacer este tipo de campaña que además desincentiva el ahorro, que además lo que hace es desvirtuar el proyecto que estamos estudiando, pero desvirtuar en realidad esta cotización? Así que saber que cuánto se está gastando en esto, que es realmente preocupante. Lo segundo, ¿perdón? Nuestros recursos. Por eso, pero yo quiero saber cuántos son. Bueno, pero es que, a ver, no hagamos, está bien, usted tiene derecho a pedir... Mire, de alguna parte sale, porque es de la cotización, claro, pero... que tenemos, o es de lo que se incorpora, de lo que nos cobran a nosotros, ¿no? Entonces, quiero saber de la administración que se ocupa, cuánto está en eso. ¿Usted quiere saber el valor Quiero saber los recursos. El valor, quiero saber si está en la legalidad que corresponde, mire, ¿no? Porque, bueno, pero ya llevamos mucho tiempo. Estoy en mi derecho a saber. ¿Pero usted cree que nosotros estamos defendiendo a la AFP acá? No estoy haciendo. Yo no la estoy defendiendo. Lo he dicho públicamente. Ya, pero no hagamos diálogo entre nosotros. No estoy haciendo ningún juicio de valor de ninguno de ustedes. Lo que estoy pidiendo es información. Nada más. ¿De cuánto se está gastando en esto que podría disminuir quizás la cotización que hiciera la AFP en vez de hacer esto? Bueno, déjanos revisar. Por eso, pues. ¿Y la comisión es importante que se reduzca o no? Sí, por supuesto.
Bueno, pues bueno, eso es lo que queremos regular. Eso es lo que queremos, además, incorporar la licitación pública. Bueno, una cosa. Segundo, al profesor, que siempre vuelvo a repetir que es un agrado, lo del seguro social que propone el proyecto de ley, si nos pudiera hacer un comentario en relación a esto y su aplicación, sobre todo en el 0,1 UF, ¿no es cierto?, por cada año con un tope de 30. Eso, presidente, gracias. Y yo le voy a hacer una pregunta, profesor, que pedí que me la transcribieran a propósito de algo que dijo aquí el profesor Alejandro Charme. Yo les pediría que hagamos una sola reunión. Les pediría a los senadores que hagamos una sola reunión, por favor. Hagamos una y después hacemos las discusiones, pues se pasa el tiempo y me dicen de que... Sí. Sí. Bueno, profesor, la propuesta del Ejecutivo señala que se accede al beneficio de cuidados de personas no valentes tras solo dos cotizaciones. ¿Usted estima que dicho complemento de cuidados puede considerarse un beneficio contributivo si se otorga con apenas dos cotizaciones al sistema? Según la doctrina, dicen algunos expertos, sería más bien un beneficio solidario y no contributivo. Me gustaría saber su opinión frente a estas afirmaciones. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, por su intermedio, a la senadora Sepúlveda, que agradezco los conceptos. El seguro social. Y nosotros en Chile tenemos experiencias de seguros sociales. Muy vigente, que estuvimos estos días celebrando a propósito del 1 de mayo, que es el seguro de primero de cesantía y después de accidente del trabajo. El más claro es el seguro social de accidente del trabajo. Ese es un seguro que con una cotización definida por el legislador de cargo del empleador. Esos recursos ingresan por una parte a las mutuales y las mutuales tienen que hacer reservas. Tienen que con eso otorgar las prestaciones médicas, hacer reservas para pensiones, reservas extraordinarias, y eso ha generado un nivel de prestaciones que podríamos decir la sociedad chilena se siente tranquila con el seguro social de accidentes del trabajo, sin perjuicio de las necesarias reformas que hay que efectuar. Eso hay en el seguro de cesantía. Ese es otro ejemplo de un seguro social en que se combina cotización individual con cotización solidaria. Entonces, nosotros, históricamente, nosotros estamos este año, si me permiten, celebrando 100 años de las leyes sociales chilenas. Lo que ocurrió en el año 24. Ese hito, ¿qué es lo que hizo? Poner a prueba un sistema de seguros sociales. Está discutiéndose eso. Estoy dirigiendo a un estudiante de Derecho que está haciendo su doctorado en Derecho y tiene discusiones sobre esto, sobre si nosotros teníamos antecedentes o no. Pero bueno, en fin. Tenemos seguros sociales a partir de ahí y lo que está ocurriendo es que lo que hacemos en el año 80 es una reversión completa frente a un sistema que tenía muchos problemas, que ya se anunciaban del año 58. ¿Por qué? Porque se quería avanzar en la universalización, pero privilegiando algunos sectores. Pero eso no hace en sí al seguro social dañino. Lo que ocurre es que cómo lo controlamos, lo adecuamos y funciona. Yo soy partidario de que parte del 6%, ya entiendo que hay un acuerdo a la Cámara de Diputados de 3-3, al menos un 3% vaya a resolver problemas. A ver, hay una parte económica en que me pueden decir, mire, ocurre que económicamente es... Pero también hay otro. La solidaridad es una cuestión que tenemos que vivir como personas. Y la tenemos que vivir también en pensiones. Esa cuestión de fondo para mí me lleva a ser partidario de que haya un complemento de ese 6. No sé cómo se va a articular, no sé. Ahí yo me pierdo y
pero desde el punto de vista conceptual no puede no considerarse. Así que yo soy partidario de que haya un seguro social en materia de contributiva. Así haríamos efectivamente y sin discusión un sistema mixto en Chile, que no sea observado como ocurre a nivel comparado, que es un punto de comparación, pero que tampoco resuelve bien la realidad que hoy día tenemos. Y además que mantener, mejorar las pensiones es un tema bastante complicado hoy día si no hay recursos. Voy a la pregunta del presidente. A ver, el seguro, a ver, los cuidados. A nivel comparado, lo que está ocurriendo es que se están creando seguros sociales de cuarta edad. Es decir, la seguridad social está incorporando como un instrumento que debe acompañar a los adultos o adultas mayores dependientes a tener un seguro que les permita contar con un apoyo que puede ser en dinero. El proyecto del presidente Piñera, a propósito de la pregunta del señor presidente, el proyecto del presidente Piñera establecía un seguro de longevidad, no, era un seguro de longevidad, creo, la denominación, en que le aumentaba la pensión al final al pensionado que era dependiente en un monto de dinero. ¿Era esa una forma de mejorar, de atender la longevidad? ¿O la forma de atender la longevidad tiene que ver más bien con el acompañamiento del longevo dependiente que no quiere irse de su casa? A mí me tocó conocer experiencias en los 80 en Europa de grandes centros de acogida de adultos mayores dependientes. Y yo decía, esto es como un campus universitario, pero de solo abuelitos dependientes. Y eso al final se terminó. El adulto mayor se queda en su casa, si es posible, y tiene cuidados de quienes están cerca de él, generalmente familiares y mayormente mujeres. Experiencias de ese tipo, yo creo que casi todos los que estamos en esta sala podemos comentar. Entonces, con esa experiencia lo que cabe es ver cómo hacemos que esa persona que está cuidado de otros tiene también un reconocimiento de la seguridad social. Es la persona que cuida a otro es una persona que también enferma. En la comisión del año 15 de la presidenta Bachelet, los informes que entregaron los especialistas mostraban algo que todos sabemos. Quien cuida a personas de la cuarta edad enferma igual. Entonces, ¿cómo acompañamos a esas personas? La fórmula que se ha propuesto es técnicamente lo que me está planteando el presidente. ¿Es una cotización o no es una cotización? ¿A dónde va ese dinero? A la cuenta individual o al fondo que se cree para estos efectos. Por consiguiente, lo que la Constitución nos dice es que para las prestaciones de seguridad social se requieren cotizaciones. Entonces, si nosotros, presidente, definimos que el cuidado de los adultos mayores es una prestación de seguridad social complementaria, entonces estamos ante una cotización. Eso, presidente. Muchas gracias. Y la última pregunta la quiere hacer el senador Galilea, porque les pido a todos que después la ministra tiene algo que contarnos. Pregúntele todo lo que quiera. Además, usted sabe perfectamente que yo tengo mi posición y no soy fans de la AFP, al contrario. Ya. No, pero si usted pregunta mucho, usted pregunta mucho. Ya. Gracias, presidente. Galilea. Profesor Cifuente, muy buenas tardes. Solo quería que me aclarara un punto que no me quedó suficientemente claro. No. Cuando usted se refirió a los independientes, hace una serie de digresiones, establece que la situación de los independientes obligados ya está caminando, pero que no se ha abordado a otros independientes que tienen una cierta formalización en el sentido que requieren permisos. No sé, siempre se mencionan, por ejemplo, los feriantes, los que tienen kiosco, los pescadores, en fin, hay una serie y grupos que son bastante relevantes. Hace poco se incorporó para efecto de cotización a todos los que trabajan en las plataformas digitales, los Uber, y eso fue, creo que, del orden de 100.000 personas.
Pero en ese análisis que es común a todos, me dejó con una duda en su postura. ¿Usted aprovecharía este momento para tratar de incorporar más de estos grupos o prefiere dejarlo en su prudencia y experiencia legislativa para un proyecto distinto? Eso es lo que me gustaría saber. Muchas gracias por la pregunta, porque aborda un punto bien importante, si me permite, presidente, el senador. ¿Cuán importante es que tengamos pronto una reforma de pensiones? Y yo cuando escribí esto de los independientes con esas derivaciones que usted hace, Lución, yo tuve presente eso, porque creo que no es el minuto para avanzar ahí, francamente. Pero no podía dejar de mencionarlo ante ustedes, porque es un deber que tenemos como sociedad ver cómo incorporamos al resto de los independientes. Porque esos independientes, al final, lo que va a ocurrir, como son muy autónomos y la idea es que ellos se autosostienen, al final terminan con la PGU. Y nosotros como Estado no hemos hecho nada para que ellos también contribuyan al sostenimiento de un sistema de pensiones. Entonces, por supuesto que los mecanismos requieren un esfuerzo importante para que se estudie cómo construir un buen proyecto y un buen acuerdo para ir con mucha calma, porque esto es, voy a usar esta expresión, doloroso, hacer el paso a la obligatoriedad. Recordemos, si me permite, senadores, hasta los años fines de los 70, Frei Montalva quería incorporar a los independientes. El proyecto se avanzó y Allende lo logró sacar del Senado en el 72, creo, y entró en vigencia el 73. No alcanzó a entrar en vigencia. Entonces, pero imagínense cuánto tardó un proyecto de ley para esta materia. Y por supuesto que las condiciones de los independientes hoy día no tienen nada que ver con lo que hacía hace 60 años. En la ley del accidente del trabajo también se incorporó a los independientes. ¿Pero cómo? Se incorporó por la vía de sus asociaciones, los microbuseros, los taxistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se llama? Los asignatarios de la cura. A través del asentamiento campesino llegaban a establecer un mecanismo de cotización. Entonces, hay que hacerlo, pero sentémonos con calma a estudiarlo. Muchas gracias por la pregunta. Oiga, profesor, queremos agradecerle sinceramente su participación, ha sido valiosa, y yo sé que usted tiene disposición, son 5 temas más que nos quedan, así que lo más importante es que lo vamos a considerar para una próxima oportunidad. Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente, agradezco la invitación y mi interés, como el de todos, es que haya una reforma de pensiones. Y en lo que yo pueda ayudar, cuente conmigo. Muchas gracias. Y nosotros queremos avanzar, aunque aparezcamos en los diarios con opiniones distintas, sí queremos avanzar. No en todo, porque no se puede, porque usted lo ha dicho, es gradual, pero sí queremos avanzar. En la medida de lo posible. Gracias, profesor. Ya, yo, ¿por qué no? Yo todas las solicitudes de palabra las voy a dar, pero que la ministra tiene un compromiso ahora de una reunión, entonces queremos darle unos minutos por un tema distinto. Sí, ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, primero, a propósito de su pregunta, presidente, es interesante porque en el fondo lo que se pregunta es si el complemento cuidados debiera ser contributivo o no contributivo. Más allá de la respuesta del profesor Cifuentes, que es muy sabio en esta materia, señala que cuando las AFPs proponen que las pensiones suban vía PGU en atención a los años cotizados, lo que están proponiendo es que un beneficio contributivo se pague con recursos no contributivos, con impuestos. Entonces, el mismo, para ponerlo en que la gente que ha cotizado 10 años, o 20 años o 30 años, en vez de que se le pague esta garantía de 0,1 UF por año cotizado con su misma cotización y los aportes al fondo, se paguen con los impuestos de todos los chilenos. Y eso significa un reparto puro con un beneficio definido
que lo que hace es endeudar al fisco en un largo plazo y por tanto a todos los chilenos para financiar a los que sí cotizan. Entonces es un tema que hay que tener a la vista, digamos. ¿Por qué? Porque así no toca la capitalización individual, que es lo que les preocupa a la AFP. La discusión está puesta hoy día en cómo mejoramos el pilar contributivo, ¿cierto?, que es en el que se cotiza. El gobierno ha propuesto una fórmula en la cual se propone que por cada año cotizado a usted le llegue 0,1 UF o una UF por 10 años. Dentro de las propuestas de formalidad al empleo que se hicieron llegar al gobierno hace unas 2 o 3 semanas atrás, viene la propuesta, que entre otros intervinientes está la Asociación de FP ahí, la propuesta es que la PGU se pague por año cotizado de cierto monto hacia arriba. O sea, este 0,1 UF, o el monto que se acuerde, digamos, vendría de los impuestos de todos los chilenos a paliar el déficit del pilar contributivo. Vamos a subsidiar la AFP, dicho de otra forma. Entonces, hay que... Y eso es un mecanismo de reparto puro y de beneficio definido, ¿sí? Eso es lo más particular. Entonces, yo creo que hay que mirar en harta perspectiva los elementos de la discusión. En segundo lugar, senador, y gracias por otorgarme la palabra, quería poner en común con la comisión que, como ustedes saben, la ley Karin sobre prevención, investigación y sanción de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que se aprobó en este Senado, en cumplimiento de una de las derivadas de la ratificación del convenio 190 de la OIT, va a entrar en vigencia el 1 de agosto. ¿Ya? Y esta ley contempla en este periodo varias cosas que se tienen que hacer y que se están haciendo, y por eso les quiero comentar. La primera de ellas es que se constituyó una mesa con las mutualidades, donde está el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Chile, la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual del Estado, que es el Instituto de Seguridad Laboral, porque en esa parte del Seguro Salud Laboral hay participación del Estado. Esas mesas están trabajando los protocolos de prevención, que son los que se tienen que aplicar, porque se acuerdan que discutimos harto de esa ley en torno a que su foco principal era la prevención. En segundo lugar, la Superintendencia de Seguridad Social tiene que emitir una circular, y desde ayer esta circular se encuentra publicada en consulta para hacer sus comentarios. ¿Ya? Y en tercer lugar, el reglamento está a puertas de ingresar a Contraloría General de la República. ¿Para qué? Para estar listos para el 1 de agosto y antes. Entonces les quería comentar para que supieran porque esto va dando pasos. ¿Está socializada entre sindicato, gremio? O sea, está arriba de la página web y hoy día viene la prensa, en particular en el diario financiero destacado. Pero las mutualidades, que son las principales interesadas en el tema, están al tanto, digamos. Sí. Sí, está bien. Senador Saavedra, a sus órdenes. Muchas gracias, muy amable presidente. Mire, en el 2023 hubo 158.000 chilenos y chilenas que se pensionaron o se jubilaron. De esas, el 50% logró una pensión autofinanciada de 91.000 pesos. Estoy hablando del pilar contributivo. De esas, las mujeres, el 50% de las nuevas pensionadas alcanzaron una pensión de 49.000 pesos. Entonces, yo quiero preguntarle a la asociación de AFP si es cierto esto que tengo por información, porque no quiero seguir transmitiendo cosas infundadas. Entonces, ellos son los que tienen, me da la impresión, la certeza de la información. Por eso quiero solicitarle, si tuviera fuera tanta la deferencia, de que me respondan esto, si es así o no. Y además, hay otro dato, que el 85%... de estas pensiones están por debajo del ingreso mínimo. Y se mejora, a propósito de lo que estaba planteando la ministra, al 70% cuando se incorporan los subsidios públicos o del Estado. Entonces, yo esto lo quiero relacionar con lo que planteó, por eso es que es urgente que vamos a tener que a lo mejor combinar esfuerzos. Esto de los ingresos igualitarios o iguales, hombre-mujer, mujer-hombre, porque tiene que ver justamente con el sistema de pensiones. Porque aquí claramente hay una evidencia, si es que es cierta esta información, que es allí donde tenemos el principal problema. Entonces hay que avanzar. Yo sé que es complejo, que es molesto, que preocupa, pero por mientras en el intertanto está trabajando la comisión técnica que nosotros mismos mandatamos
pudiéramos ir avanzando gradualmente, lento, pero sin pausa, para poder entonces ir sacando algunos proyectos que vamos armando. Entonces, lo que el profesor nos decía, él parte diciendo que hay 9 elementos que son los componentes de la seguridad social. Seguramente uno de esos debe ser los ingresos, seguramente. Entonces, por eso lo planteo con tanto énfasis, presidente, con todo el respeto que usted me merece, para que lo reflexionemos y en algún minuto de nuestra lucidez, entonces lo traigamos en la tabla para poderlo legislar. Ya, vamos a oficiar los términos para requerir de esa información, que va a ser colaborativa, habiéndose... ¿Sí? Sí, puede. Todos pueden. La cosa es que, sin perjuicio de la pregunta que quiera hacer el senador don Gastón Saavedra, yo modestamente creo que la pregunta debe ser... Se deben hacer además otras preguntas para no... Bueno, en el fondo, porque los promedios e incluso las medianas en este tema suelen ser muy equívocas. Si yo promedio a 1,000 mujeres que cotizaron 2 años con 1,000 mujeres que cotizaron más de 30 años, claro, va a dar un promedio, pero que no nos dice nada. Porque lo que hay que analizar es, bueno, ¿qué pasó con las mujeres o los hombres que cotizaron más de 30 años? ¿Cómo es la tasa de reemplazo respecto de su remuneración a través de historia laboral, lo que cotizó? Que es muy distinto a los que cotizaron menos de 15, para qué decir los que cotizaron menos de 5. Entonces, probablemente existe toda esa información requete analizada, pero esto quería hacer solo mención de que en esto los promedios y las medianas no sirven mucho, porque hay que ver en la práctica el comportamiento laboral previsional de cotizaciones de cada una de las personas. Entonces, si es que se pudiera complementar lo que pregunta el senador Saavedra, afinando la puntería en eso, creo que sería mejor. Sí, por corte. ¿Qué se haga? Yo no tengo un problema. Lo concreto es que hay 80.000 personas que ganan pensiones de 91.000 pesos en el pilar alto financiado. Eso es lo concreto. A mí me parece muy importante lo que ha planteado el senador Galilea, porque si lo hacemos más bien por tramo, ¿no? Por tramo, qué es lo que está pasando hoy día, y es lo que yo he insistido varias veces en esta comisión, cuando uno ve la clase media, ¿ah? Por ejemplo, los profesores, ¿ah? Los profesores y las profesoras, la gente que trabaja en los municipios, etcétera, que es clase media con trabajo permanente, estable, y yo diría con remuneraciones además promedio superior a las que tenemos en el país. Incluso ahí, ¿ah? Ahí, y usted le ha tocado en varias oportunidades estar con ellos en... que querían ustedes incluso invitarlas a la sesión, yo también quería invitar a los gremios de los profesores, etcétera, porque incluso ahí el nivel de tasa de reemplazo es bajísima, ¿ah? Es bajísima. Entonces a mí me parece muy interesante que pudiéramos además cotejar esto con la información de la organización de la AFP con la superintendencia, que nos permita tener ambas informaciones. Eso, presidente, gracias. Ok, muchas gracias. Sí, pregunte todo lo que quiera. Lo que pasa es que, a propósito de lo que plantea el profesor Cifuentes sobre la cotización de ciertos segmentos en el proyecto de ley de pesca, vienen incorporados los pescadores artesanales a la cotización con un aporte estatal, con un fondo de seguridad social y cotización de ellos, o sea, cargo fiscal y cotización propia. Sí, sí, se me había ido, así que quería ponerlo en común. Y sería importante que eso se dé a conocer, ¿eh? Sí, lo que pasa es que con el proyecto mucho más... Sí. Sí. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.